Transitar en horas picos por el kilómetro 9 de la autopista Duarte se ha convertido en una odisea. Este chofer de carro público explica lo complicado que se ha vuelto avanzar en ese tramo. ¿Y tú no ves el tapón que hay? Esos trabajos que tienen esos tapones. ¿Gastan más combustible? Sí, mucho más combustible. Más este mismo carro de gasolina, premium. Imagínate tú. No están trabajando. Don Artemio Madera, que usa todos los días esa ruta, asegura que la situación en el tránsito es complicada. Tú no vas a resolver ese problema porque ellos no ampliaron abajo. ¿Tú ves? Ellos no saben lo que están haciendo, ni saben lo que van a hacer, ni van a terminar nunca. Ellos tienen 3 años con eso, una cosa de 6 meses. Eso es un desorden lo que tienen, rompiendo cosas que están bien para arreglar. Otros que se quejaron son los pasajeros, que se toman más tiempo para llegar a su casa. Lo importante es agilizar la obra para que estos tapones mejoren, porque aquí uno coge demasiado lucha. Oh, pero mire el tapón como está, y hay metro, y aún así está peligrosa la cosa. Las brigadas de obras públicas trabajan aceleradamente para concluir lo más pronto posible los carriles para que se mejore el flujo vehicular. Juan Francisco Herrera, RNN.